Después el padre. Él es mi hermano, mi papá se adelanta por parte de mi hermano. Sí, está bien. Ah, estoy con ella. Ah, perdón. Yo me sobrevalpa. Después de la novia, los padrinos de velación y los otros padrinos. Pasen.
Que la gracia y la paz de parte de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Buenos días. Hoy que vamos a ser testigos de la unión matrimonial de Andrés Alonso Simón con María Guadalupe Cristóbal Flores, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y encomendamos a los matrimonios que tienen dificultad para vivir el sí que le dieron al Señor. En silencio pedimos perdón por nuestras faltas. Obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras y buenas ayudas. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertirían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo tuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Lo llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, los demás se fueron contentados. Ponlo en tu pecho para que no te canses. ¿Estás bien? Andrés y María Guadalupe han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen.
Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el bautismo ya es santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre a mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Andrés y María Guadalupe, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Tómense de frente y tómense de las manos. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Andrés, te acepto a ti, María Guadalupe, como mi esposa, prometo serte fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud, y en la enfermedad, amarte, respetarte, todos los días de mi vida, vamos a ver qué dice ella. Yo, María Guadalupe. Te acepto a ti, Andrés. Como mi esposo. Prometo serte fiel. En lo próspero. Y en lo adverso. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Anillos y alas, lazo, libro, crucifijo, ramo, pasen por favor. Lo que hace el sacramento del matrimonio es el consentimiento matrimonial, es decir, esto que ellos se acaban de decir. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, que estos anillos, estas arras, este lazo, símbolo de fidelidad, de ayuda mutua y de unión, le recuerden siempre el cariño que se tiene, por Jesucristo nuestro Señor. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que te seré fiel en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Se permite que se acerque. ¿Cómo está? ¿Usted está bien? Eso, pues para que se note que le diga qué pasó. Andrés, recibe este anillo como signo de mi amor y de que te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las arras, por favor. Thank you.
poquito más atrás, por favor. Usted. Un poquito más atrás. Hay que darle chance a los padrinos. Gracias. María Guadalupe. Recibe también estas alas. Recibe también estas alas. Son prenda del cuidado que tendré. Son prenda de los cuidados que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario. En nuestra casa. En nuestra casa. Yo la recibo. Yo la recibo. En señal del cuidado que tendré. En señal del cuidado que tendré. De que todo se aproveche en nuestra casa. De que todo se aproveche en nuestra casa. Lazo. Se juntan. Cuando, sí. Cuando llegan a este de pie, ustedes se juntan. ¿Qué tal? Sí, está ponen de pie, por favor. Creemos a Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos a la Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, encarnado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Ve la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos nuestras súplicas al Padre, que por medio de Cristo envía al mundo su salvación. Contestamos, por favor. Padre, escúchanos. A que quienes sufren persecución por causa del Evangelio sean librados de sus pruebas. Oremos. Padre, escúchanos. Para que nosotros vivamos siempre más atentos de la palabra de Dios y la sigamos con mayor fidelidad. Oremos. Padre, escúchanos. Por Andrés y María Guadalupe, por todos los matrimonios, para que sepan seguir al Señor Jesús de acuerdo a lo que nos dice. Por todos los matrimonios, para que sepan seguir al Señor Jesús de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio. Oremos. En silencio le presentamos al Señor nuestras intenciones. Extiende, Señor, tu mano poderosa sobre tus fieles para que
uniéndose a ti de todo corazón, puedan alcanzar los bienes de la unidad que confiadamente te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Concretizada en esta comunidad de Sirio, renuévala con la
Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores. Que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. En una reverencia nos damos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Y permanezca para siempre. La alegría del Señor Jesús vaya en paz a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Que pase un buen domingo. Ojalá no fuerza nada.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ave María Purísima del Refugio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, envía, Señor, tu Santo Espíritu y dígnate bendecir estos sagrados alimentos que por tus bondadosas manos vamos a recibir. Bendice las manos que han preparado, des pan a los que nada tienen, y nosotros que tenemos, damos más hambre, sed. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias.
Viene, ¿va yo? Ahí voy yo también.